Buenas noches. Yo soy Julio Riobó y esto es, como ustedes saben, Pulso Electoral. La renovación es el signo de estas elecciones. Se conjuga la experiencia adquirida en otros comicios y lo novedoso y desafiante del momento que vivimos. En la normativa que rige la elección del 6 de diciembre irrumpe la figura de la veeduría, una categoría de cooperación que este año ha sustituido a los acompañantes u observadores electorales. Una modificación en el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su título 14. Para el CNE, el principal veedor es el votante, el apoyo que recibe, como es tradición de organizaciones independientes, nacionales e internacionales, se basa en el entendimiento, el respeto a las autoridades, a la soberanía y a la autodeterminación. En términos de participación, se amplió el número de diputadas y diputados, y en este escenario, un alto porcentaje de candidatos y candidatas son jóvenes. Esa juventud dará un giro al poder legislativo que debe adaptarse a los nuevos tiempos. En la campaña electoral, a través de las redes, predomina un mensaje entusiasta que invita al voto y a la reconciliación. Siguen las contraposiciones de ideas y propuestas. Así va nuestro pulso electoral. 50 años de que las personas puedan estar tranquilos, los empresarios puedan estar tranquilos e invertir en el país. Hoteles, ganadería, agricultura, pesca, el sector automotriz, el transporte, en todas las áreas que inviertan con la tranquilidad de que pueden invertir y que su patrimonio estará seguro. Estamos aquí en el Estado Trujillo, que son nuestros hermanos y líder del Sindicato Nacional Bolivariano de Movilidad y Bolivia de Venezuela. Y su gran equipo de trabajo, al cual le damos unas felicitaciones a nuestro hermano Lenín. Aquí estamos, pues, dándole la bienvenida a nuestro diputado de la República Bolivariana de Venezuela. Desde la Asamblea Nacional promoveremos una verdadera ley que proteja el capital nacional y extranjero. Estaré velando por el bienestar y desarrollo de los emprendedores y microempresarios. Para mi circuito 5, ofrezco como candidato atraer inversionistas, crear campos de empleos y mejorar los salarios. Estamos decididos a cambiar, conquistar con la ayuda de todos. Juntos seremos invencibles, vamos al rescate, a la recuperación y al perfeccionamiento del poder legislativo en la Asamblea Nacional. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica firmó un convenio con el Consejo Nacional Electoral mediante su visita a Venezuela. Estos veedores han participado en diversos procesos electorales realizados en nuestro país y actualmente se mantienen monitoreando las auditorías, algunas de ellas de manera presencial y otras mediante las plataformas tecnológicas, motivado por la pandemia. La CELA ha manifestado su voluntad de reunirse con los partidos políticos que lo requieran bajo los parámetros del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, ha ratificado que su participación en el proceso se limita a aspectos tecnológicos y no políticos. El día lunes ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de su primera avanzada por Venezuela. Y en este espacio siempre revisamos los artículos de nuestras leyes. Por eso queremos ampliar la mediación de la Veeduría Nacional e Internacional en la Gaceta Electoral 963, la modificación que se ha efectuado. La experiencia acumulada por este poder electoral en numerosos procesos electorales organizados hace evidente la conveniencia de introducir en la normativa electoral la institución de la Veeduría, tanto como nacional e internacional, como institución cónsona con los principios superiores de la autodeterminación de los pueblos, no injerencia, soberanía, integridad e inviolabilidad territorial y respeto a las normas y autoridades electorales. Es parte, bueno, de la normativa que ha sido modificada para este proceso número 25 que ha preparado, como lo rige la Constitución, el Consejo Nacional Electoral. En la actualidad, como le comentaba en la editorial, la juventud venezolana juega un papel protagónico en asuntos políticos del país, cumplen funciones en las instituciones nacionales a fin de avanzar en las políticas públicas de la nación. Veamos el siguiente trabajo especial.
En los últimos años, la juventud venezolana ha tenido una participación activa en los procesos de desarrollo nacional del país. Tal como lo establece el artículo 79 de la Carta Magna, se han creado instrumentos jurídicos que han permitido reivindicar sus derechos fundamentales, mejorando su calidad de vida. En 2009, la Asamblea Nacional creó la Ley para el Poder Popular de la Juventud con el objetivo de garantizarles el pleno desarrollo físico, psicológico, social y cultural. Queremos proponer ese cambio que hoy Venezuela necesita, ese cambio donde los jóvenes seguimos apostando por Venezuela. El 40% de los postulados a la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2021-2026 son menores de 40 años, lo que representa una intervención importante en un proceso eleccionario de la nación. Este es el momento, este es el inicio que tenemos para conquistar esos espacios. Llegamos con todo, sin miedo, levantando la cara. En esta fiesta electoral, la juventud de manera organizada se prepara para elegir un nuevo parlamento y elevar las ideas para el Estado de Derecho, a fin de avanzar en los programas sociales y reimpulsar la economía. Para garantizar que las fuerzas productivas, los motores productivos de los emprendedores, emprendedoras de Caracas, de los jóvenes que hoy hacen vida, sea elevada su voz. Este año 2020, el país atraviesa momentos difíciles por la pandemia del COVID-19. Los jóvenes candidatos presentan sus propuestas de cambio en una campaña donde predomina el uso de redes sociales y la creatividad digital. Bueno, tenían los detalles, la importancia de la juventud de cara a lo que va a ser la elección parlamentaria el próximo 6 de diciembre. Momento de realizar una pausa. Recuerde, usted puede participar con nosotros, @jriobobtv, mi cuenta en Twitter e Instagram, @jriobof. Antes de conocer los perfiles de nuestros invitados, vamos a revisar un mensaje que colgué más temprano en la red social Twitter. Dice lo siguiente: hoy en @electoral_pulso estaremos hablando con los jóvenes protagonistas, quienes podrían ser las nuevas diputadas y diputados de la República. ¿Qué preguntaría nuestra juventud? No se pierda el programa. Hoy comienza este debate, un interesante, primera vez que lo hacemos con la juventud, tanto del Gran Polo Patriótico como de la oposición venezolana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Pulso Electoral. Recuerde, puede participar con nosotros, @jriobobtv, @jriobof. Vamos con los perfiles de nuestros invitados y ya regresamos con más para las propuestas y el debate. Geralbert Jiménez, candidato de Unidad Política Popular, estudiante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Carabobo. Pertenece a la Dirección Nacional y secretario de la Organización Política UPP 89 por el Estado Carabobo. Secretario Nacional de la Juventud y los Estudiantes de Redes 2013-2017. Miembro del Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes 2014-2016. Robexa Poleo, candidata del Gran Polo Patriótico, ingeniera en sistemas, vicepresidenta de la Juventud por el Partido Socialista Unido de Venezuela 2020, jefa del Comando de Campaña de la Juventud Darío Vivas 2020, secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela 2018. Angelique Tamayo, candidata de Acción Democrática, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, secretaria juvenil nacional de Acción Democrática, consejera universitaria de la Universidad de los Andes. Denis Soto, candidato por el Gran Polo Patriótico, licenciado en Estudios Políticos y Administrativos, secretario general nacional de la Juventud UPB, Comisión Nacional de la Juventud al Foro Sao Paulo Delegación Venezolana 2018, secretario ejecutivo por el Partido Socialista Unido de Venezuela en la Parroquia Catedral en Caracas 2017. Continuamos con su programa Pulso Electoral. Hoy está la juventud con nosotros, nuestros invitados.
Antes recordarles, puede participar con nosotros, arroba jriobo BTV, en Twitter, en Instagram, arroba jriobo F. Sus preguntas las vamos a estar leyendo con nuestros invitados de la juventud, que tienen muchas propuestas, hay muchos jóvenes inscritos de los más de 14.400 candidatos, muchos de ellos son jóvenes. Este programa, cuando son las 7 y 15 minutos, está además transmitiendo por Radio Nacional de Venezuela en vivo. Es una retransmisión los días lunes, martes y jueves, pero los miércoles en vivo va a estar este espacio. Nos acompaña Denis Soto, candidato del Gran Polo Patriótico. Ahí lo tienen, también está con nosotros Angelit Tamayo, candidata de Acción Democrática de Alianza Democrática. Ahí la tienen. Y finalmente, Geralbet Jiménez, candidato de Unidad Política Popular 89, conocido como UPP 89. Fíjense, gracias por haber venido. Tienen ustedes aquí un contador que lo va a colocar ya el señor director. Ahí lo tienen, de 2 minutos, para exponer su propuesta. Me va a disculpar, Angelí, que no comienzo con usted, que es la dama. Por orden, vamos a empezar de izquierda a derecha. Vamos con Denis Soto. Su propuesta, adelante el contador. Lo escuchamos. Y bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Bienvenido a Acción Democrática, a la casa de todos los venezolanos y las venezolanas. Bueno, una de las propuestas de la Unidad Popular Venezolana, de la revolución, de la juventud venezolana que ama a nuestra patria, es fortalecer la unidad. Creemos en el marco de la direccionalidad del presidente Nicolás Maduro que hay que fortalecer la unidad nacional de todos y de todas las venezolanas. Por eso nosotros, en el marco de todo este proceso electoral, creemos que es necesario seguir profundizando, sobre todo a nivel profesional, a nuestra juventud. Debemos reforzar y seguir reforzando las universidades a nivel académico, pero también la producción. Creemos que es necesario que la juventud se profesionalice en las áreas correspondientes en materia de producción, rescatar, reimpulsar las empresas productivas, tanto públicas como privadas, del Estado venezolano, siempre en el marco de fortalecer a Venezuela, nuestra patria, de seguir fortaleciendo las diferentes entradas económicas de nuestro país. Es por ello que la juventud sigue apostando, es por ello que el presidente Nicolás Maduro sigue apostando a la juventud. El 40% de los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional son jóvenes en edades comprendidas entre 21 años y 35 años, solo en revolución y en equilibrio democrático. Está bien, no consume usted sus 2 minutos, tampoco se quita el tapabocas. Ah, bueno. Una medida de bioseguridad. Muchas gracias. El contador, señor director, ya lo tiene. Angelit Tamayo, candidata a Acción Democrática, Alianza Democrática. La escuchamos su propuesta. Así es, bueno, agradecida por este espacio para la juventud venezolana. Es muy importante para nosotros como partidos de oposición que se nos permita venir a estos espacios de los canales del Estado porque somos demócratas a carta cabal. Una de las propuestas que nosotros tenemos indiscutiblemente es revisar todo el estamento jurídico, pues creemos que hay muchas cosas que ver porque evidentemente no solo de la Quinta República, sino desde la Cuarta, nosotros tenemos que revisar todo el estamento jurídico de la Venezuela próspera que queremos para así poder avanzar. Pero por supuesto desde la juventud venezolana y desde la juventud de Acción Democrática creemos que la juventud siempre ha tenido un papel protagónico en la historia venezolana y es por eso que ahora va a tener un papel protagónico en el Parlamento de Venezuela. Ahora, nosotros sí creemos que la juventud de Venezuela tiene que volver a creer en el país, tiene que volver a recuperar sus oportunidades, su poder adquisitivo. Es por eso que desde la Juventud de Acción Democrática vamos a impulsar y a institucionalizar una ley que promueva la beca Gran Mariscal de Ayacucho para que todos nuestros jóvenes profesionales puedan ir al exterior, a los mejores campos profesionales a formarse, adquirir conocimientos, pero por supuesto también que vuelvan a la nación para que recuperemos y para que construyamos la Venezuela próspera y generadora de bienestar que queremos. Otra de las propuestas, por supuesto, que también estamos impulsando es un combo de tres propuestas, es
la primera casa, el primer empleo y por supuesto el primer carro, porque sabemos que los jóvenes queremos tener poder adquisitivo, queremos creer en este país, queremos tener una familia, pero también eso no es posible si no nos capacitamos, no nos formamos y no les devolvemos un poquito a esa Venezuela que nos ha dado tanto. Es momento que la juventud venezolana asuma el rol protagónico que tenemos y que le alce su voz, que alce su voz en torno a la democracia venezolana, en torno a la libertad de Venezuela. Muy bien. Ahora vamos a escuchar la propuesta del candidato de UPP 89, Geralbert Jiménez. Lo escuchamos. Buenas noches. Bueno, legislar, controlar, supervisar e interpelar. UPP 89 llega como propuesta a la Asamblea Nacional a acompañar al pueblo en su lucha. En ese día a día que vive el venezolano, con las deficiencias que tenemos, sentirlo, acompañarnos y expresarlo, ser la voz, el portavoz en la Asamblea Nacional. Rescatar al Estado de Derecho que ha sido pulverizado, perdido en una guerra demagógica politiquera. Rescatar la constitucionalidad de las instituciones públicas para brindar calidad de vida y dignidad al ciudadano. Llevar a la Asamblea Nacional una propuesta de ley que garantice y brinde la seguridad laboral, social y económica de nuestros profesionales de la salud, de nuestros profesionales de la educación y de nuestros profesionales de la seguridad ciudadana. Me gustaría profundizar en ese tema de la seguridad ciudadana más adelante. Pero eso no es todo. El UPP 89 lleva candidatos en todo el territorio nacional con propuestas brillantes, valiosas, como es el caso de nuestro compañero Creuter Tobar en el estado Carabobo, José Luis Castañeda aquí en Miranda, Reinaldo García Bravo acá en Caracas. Entonces, UPP 89 le ha presentado al país una batería de candidatos de su circuito. No hay candidatos paracaidistas, no hay candidatos prestados de otro estado. Son de tu circuito, conocen tu problemática y van a la Asamblea Nacional a solucionar los problemas de los venezolanos. Está bien. Es parte de cada una de las propuestas de estos tres candidatos que nos acompañan el día de hoy en Pulso Electoral. Yo quiero comenzar de una manera atípica, nunca lo hago. Siempre en este espacio yo mando la pausa, pero esta vez no lo voy a hacer. Voy a comenzar con una pregunta de Twitter, la tengo aquí. Me disculpa la producción, pero la voy a leer de inmediato. Angelique Tamayo la debe contestar. Dice lo siguiente. Buenas tardes, saludos. ¿Qué propone la juventud para impulsar las ciudades comunales? ¿Crees tú en las ciudades comunales? ¿Tienes alguna propuesta de eso o no? Fíjate, yo sí creo que el poder ciudadano y toda la voz del pueblo se tiene que escuchar en todos los sectores y en todos los espacios democráticos del país. Nosotros tenemos que escuchar a ese pueblo que conoce las realidades y ese pueblo que por supuesto sabe y padece todo lo que vivimos día a día los venezolanos. Es por eso que todas las propuestas que sean impulsadas a darle poder al poder ciudadano, a darle fuerza al poder ciudadano, a que el pueblo se exprese, hay que hacerlas bienvenidas. Denis, ¿crees tú en el poder comunal o en el poder ciudadano? Sí, bueno, en esta oportunidad se me va a quitar el tapabocas. Está bien. Sí, bueno, creo, es más, no creo, comparto, soy parte de un consejo comunal, de una comuna en el casco central de Caracas. Y de verdad que felicito a la juventud de AD, porque esta nueva gestión sí cree en el poder popular, sí cree en el pueblo y sigue construyendo de la mano con la juventud. Creo que es necesario nosotros fortalecer, y el presidente Nicolás Maduro así lo ha manifestado, una ley del Estado comunal, una ley que le dé rango, poder y fuerza constitucional a las comunas y los consejos comunales, esa transferencia de poder al poder popular constituido, y que sea el poder popular que tenga las herramientas necesarias para resolver sus problemáticas de servicios, de los servicios públicos, la problemática de lo que a ellos se les incide en su territorio. El poder popular ha demostrado la madurez, el nivel profesional y las herramientas necesarias que serán transferidas a partir en enero, en esta nueva gestión de la Asamblea Nacional. Estos diputados y diputadas jóvenes nos comprometemos con el pueblo mismo a transferir el poder al poder popular para ir fortaleciendo a las comunas y los consejos comunales. Fíjate, decía Geralbert Jiménez el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cuál es la propuesta que usted llevaría de ser candidato joven para fortalecer la seguridad ciudadana? Fíjate, reformar el Código Orgánico Procesal Penal. Hay que ponerlo
acorde con el nivel de la problemática y la criminalidad del país. Revisar el estatuto de la función policial. Hay demasiados atropellos por parte de los cuerpos de policía hacia la juventud venezolana, hacia toda la población venezolana. Eso hay que revisarlo, reformarlo, crear una ley que garantice el Estado de Derecho y la seguridad de los cuerpos de policía para los ciudadanos. Los funcionarios policiales no están para atacar ni para agredir al pueblo. Usted hablaría, están para, disculpe que lo interrumpa, para proteger. ¿Usted hablaría de una ley de vagos y maleantes, por no, ejemplo? ¿Cuál es no, la diferencia entonces? No, entre una ley, y lo que una usted propone? Esa ley fue derogada. Yo no estoy hablando de rescatar leyes que fueron derogadas en el pasado. ¿Qué diferencia habría? Hablo es de rescatar la constitucionalidad, el Estado de Derecho. Los funcionarios policiales en el marco jurídico no cumplen la ley, se sobresaltan. Ahí lo vemos ahí, no lo digo yo, lo dicen los hechos. Funcionarios policiales entran a las casas, sucedió con uno de los escoltas de uno de los funcionarios del gobierno, se metieron a su casa y los ajusticiaron. Todo eso hay que revisarlo. El policía no es el enemigo del pueblo. El policía tiene que ser el amigo del pueblo. Cuando yo era joven fui brigadista de una brigada voluntaria de policía, de la Policía Municipal de San Diego, y nos inculcaron un valor. El policía es tu amigo, va a tu casa y te ayuda, no te agrede. Eso hay que revisarlo. ¿Qué contesta Denis? Porque Denis te ve como que eso es mentira. Sí, bueno, uno de los gobiernos del comandante Hugo Chávez, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en un proceso constituyente en el año 99 del comandante Hugo Chávez, profundizó y garantizó los derechos humanos del pueblo venezolano. Creo, y esta juventud así lo garantiza, que este es el gobierno que ha garantizado más los derechos humanos al pueblo venezolano. Para ello, ustedes lo han manifestado, la ley de vagos y maleantes, dispara y averigua después, investiga después. Ese gobierno de la Cuarta República sí asesinó a la juventud en la Universidad Central de Venezuela, a todos esos jóvenes, pero llegó el comandante Hugo Chávez, continuó el presidente Nicolás Maduro garantizando el Estado de Derecho al pueblo venezolano. Y esta juventud se compromete a adecuar a los tiempos actuales una nueva constitución que ya está en proceso, ahorita, en este proceso constituyente que cierra en diciembre de este año, donde vamos a reforzar contundentemente a los tiempos actuales una nueva constitución y la refundación del Estado venezolano. General Albert, Denis, pero eso fue con el comandante Chávez. En los tiempos actuales, en Carabobo, hay funcionarios policiales que dirigen cuerpos de policía y son dueños de prostíbulos. Lo digo con base y propiedad y con pruebas. Grupos de extorsión y secuestro dentro de los cuerpos de policía. Esa es la realidad del carabobeño, del venezolano. En todo el país, los cuerpos de policía se han convertido en un ente agresor para la juventud venezolana. De hecho, hemos visto cómo la migración de la juventud ha optado por ser funcionario policial para poder defenderse, para poder estar dentro y para no ser atacado por esos cuerpos. Pero no has visto todo el esfuerzo que ha hecho el fiscal general de la República, donde más de 500 funcionarios policiales han estado tras las rejas y hemos garantizado los derechos humanos y los procesos que se han visto de las policías municipales o estadales están bajo investigaciones y el presidente Nicolás Maduro ha estado poniendo el ojo en cualquier irregularidad. Te digo la verdad, para garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano. Angelí, ¿qué opinas tú? Eso sí no lo digo, la verdad, no lo hemos visto. Escuchemos a Angelí. No lo hemos visto. Escuchemos a Angelí porque ella está en el medio y voltea hacia un lado y voltea hacia otro, pero también tiene su opinión. Yo creo que nosotros como juventud venezolana es momento que nos dejemos de odios y rencores. Sí. Es momento de que nos permitamos el entendimiento y nos permitamos avanzar. Pero tampoco nosotros podemos aprovechar aquí estas pantallas y hablarle al pueblo venezolano con mentiras. Nosotros tenemos que hablar con base. ¿Cuál es la base entonces? Y entonces te lo digo, en el 2017 hubo más de 1000 jóvenes que fueron agredidos en hechos violentos por cuerpos de seguridad del Estado. Entonces yo les digo, vamos a dirigirnos a esas cifras del foro penal. Yo te pregunto, ¿de dónde tú sacas esas cifras? El foro penal las tiene. Que para ti es auditable. Las cifras del foro penal las tienen. Y además,
Yo soy consejera universitaria de la ULA, los compañeros ulandinos me conocen, saben que la juventud venezolana ha participado en todas las formas de lucha que nos hemos planteado. Es por eso que hemos visto de primera mano cómo cuerpos de seguridad del Estado sí han tenido un proceso de agresión contra los jóvenes. Pero vuelvo y repito lo que dije al principio. Nosotros es momento de hablarle con la verdad al país y también en esa verdad decirle, nosotros no tenemos que ser enemigos de los cuerpos policiales ni de los cuerpos de seguridad del Estado, porque ellos están para protegernos y no para agredirnos. Es por eso que yo los llamo a hacer un puente de reconciliación. Hacer un puente de reconciliación con esos cuerpos de seguridad que están también padeciendo lo que viven todos los venezolanos. Yo tengo que hacerte dos preguntas que va a lo político. Lo primero, que eso que tú llamas foro penal es el mismo, tú lo reconoces que es el mismo que ha dicho que hay torturas, por ejemplo, y que se ha demostrado que es mentira. ¿Tú reconoces eso? Por supuesto que sí. ¿Reconoces también que tú eres de un partido de Acción Democrática, que lo decía Denis, no lo digo yo, no estoy opinando yo, lo decía él, que antes desaparecían a las personas? ¿Lo reconoces tú siendo juventud de Acción Democrática? Mira. ¿Lo reconoces o no lo reconoces? No, no es así. ¿Quién era el gobernador de Miranda en el 2017? Te digo una cosa. Pregunto yo. Este partido, ¿quién era el comandante de la policía estadal en el 2017? Te voy a decir una cosa. Del estado Miranda. Yo no estoy aquí para caer en conflicto contigo. Yo estoy queriendo tener puentes de reconciliación, que es lo que necesita la juventud. Pero con la verdad. Con la verdad. Pero sí también te tengo que decir que este partido al que represento hoy tiene 79 años de historia. Pero 79 años de historia no por moda, ni solo por una masacrando al pueblo, sino porque también ha estado al lado de los venezolanos. Ha estado 79 años luchando con el pueblo venezolano, defendiendo sus derechos, respondiéndole a las bases. Es por eso que hoy seguimos en pie de lucha defendiendo la democracia venezolana, porque recordemos además que Acción Democrática instauró la democracia venezolana. ¿A dónde estará Ramos Alú, pueblo venezolano? ¿A dónde estará Ramos Alú si no fuera por una intervención de ustedes mismos ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es un poder del Estado venezolano? Tú como juventud ni fueras candidata ni estuvieras aquí. Porque gracias al equilibrio democrático que garantiza el presidente Nicolás Maduro y esa nueva directiva ad hoc de Acción Democrática, la juventud tiene la oportunidad. La juventud tiene oportunidades en Acción Democrática en este momento, porque el secretario general Bernabé Gutiérrez cree en la juventud como proyecto de país, cree que tenemos una juventud capacitada y formada para asumir roles de poder político en el país y que tenemos que ser Tu antecesor secretario nacional de la juventud de AD, ¿cuántos años tenía? Él no está. El partido en este momento tiene otro líder y ese líder es el secretario. Pero alguien quiere decir algo. Yo quiero decir algo. Y muy responsablemente. Nosotros tenemos que sacar la política de las instituciones públicas. Reinstitucionalizar el país. La seguridad ciudadana es un servicio público. Hay que sacar partidismo. Si Acción Democrática tiene 70 años, si los compañeros de UPB tienen 20 años, no. Hay que sacar partidismo del trabajo público. Nosotros tenemos que garantizar, llegar a la Asamblea Nacional para garantizar que se cumpla lo que aquí está escrito. Y en eso estamos de acuerdo. Lo que aquí fue aprobado por el pueblo, un Estado de Derecho que se cumpla. Y en eso estamos de acuerdo, compañero. No podemos seguir permitiendo que se violen los derechos ciudadanos. Eso es así. No solamente en la seguridad pública, el agua, la gasolina. Pero yo te he preguntado a ti, ¿qué propones? Porque uno critica lo que a tu visión está mal, pero ¿qué propones tú? Claro, lo dije al principio, hay que voy a hacerte otra pregunta de otra manera. Si tú harías una ley hoy, ¿cuál sería esa ley del que tú llamas seguridad ciudadana, porque lo nombraste así? ¿Cuál sería el primer artículo de esa ley? Garantizar el Estado de Derecho. Que no está en la Constitución. Que se cumpla. Entonces hace una ley por encima de la Constitución. No. Las leyes están. Escúchame, el problema está. Este es el problema. Las leyes están. Hay que cumplirlas. No se cumplen. Hay una pelea política en el país de dos polos que se están destruyendo fuera de la Constitución. Llegar a la Asamblea Nacional es prioridad para obligar a esos dos polos que están fuera de la Constitución a constitucionalizarse, a volver a ella. Única norma que rige la vida en sociedad. Está bien. Denis quiere hablar también porque tiene rato diciendo que sí se ríe. Yo quisiera preguntarle a los compañeros, si me permite. Claro que sí. Usted puede ser moderador de este espacio. Ah, bueno, buenísimo. El espacio de todos los venezolanos. Por supuesto. ¿Cómo se llama el Consejo Comunal o la organización de base territorial que uno de ustedes pertenece? Si tanto creen en el poder popular. Te pregunto, ¿el Estado Comunal existe?
Va a existir. No me digas va a existir. Tenemos 20 años. Hay una ley orgánica. Tenemos 20 años por la Asamblea Nacional. Tenemos 20 años en este proceso y no me digas que va a existir. Angelina, yo quiero dar una opinión al respecto porque es que tengo que insistirle al pueblo venezolano y dejarle claro a los compañeros que son jóvenes igual que yo que nosotros tenemos aspiraciones todos de llegar al Parlamento, pero nosotros no vamos a llegar al Parlamento a debatir sobre cosas donde no podemos tener puntos de encuentro. Nosotros tenemos que llegar al Parlamento a legislar y a darle soluciones a los venezolanos, porque creo que uno de los puntos de encuentro que podemos conseguir es que los venezolanos necesitan soluciones, porque es una realidad que los venezolanos están en miseria, que hay una fuerte crisis de mengua en los hospitales, que no hay luz, que no hay agua. ¿Cómo resolvemos eso? Es un tema de dialogar. Qué bueno escuchar a una juventud de Acción Democrática nueva, que su antiguo secretario general fue uno de los peores asesinos de este país, donde asesinó juventudes que anda en el mundo buscando bloqueo, asedio, robando los recursos de nuestro Estado, y que hoy en día una joven, que y ahí sí te comparto, nosotros la juventud tenemos que ir a la Asamblea Nacional a debatir, a darle respuestas y transferencias de respuesta a nuestro pueblo. Buenísimo, esa es la nueva acción democrática que el pueblo necesita y en el equilibrio venezolano. Tenemos que escucharlo. Estas dos siglas Angelique. Que yo represento no solo tienen el nombre de Henry Ramos Alú, que por supuesto fue el secretario general de mi partido. Estas dos siglas que yo represento tienen el nombre de todo el pueblo de Venezuela. Yo le tengo una pregunta. Si usted, todo el pueblo de Venezuela no es ADE. El debate, yo lo digo en algunos programas donde se gritan porque no nos escuchamos, lo llevo yo. Por supuesto, correcto. Es así. Entonces hay que respetar eso. Fíjense una cosa. Le pregunto lo siguiente. Álvaro me dice aquí, para ti esa pregunta, me imagino. Dice, quisiera que le preguntes al candidato de derecha del estado Carabobo. En el 2014-2017 las manifestaciones violentas fueron conducidas y apoyadas por la policía municipal, permitiendo el secuestro de todo un municipio, más actos vandálicos. ¿Cómo recuperar esa confianza? Bueno, fíjense, el Estado de Derecho indica que los órganos que deben de dirigir los cuerpos de policía son las alcaldías. El alcalde es la primera autoridad de un cuerpo de policía. Esas competencias se eliminaron, porque ahora lo rige un órgano rector del Ministerio de Interior y Justicia, que es Bicipol. ¿Me entiendes? Entonces, eso ha servido para que se cree una mafia interna de amiguismo, de cooperaciones. Fíjate, en Valencia había un director y este servidor que está aquí formuló una denuncia y llevó a cabo la denuncia hasta que ese director fue destituido. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el Ministerio Interior y Justicia? Lo destituyó, pero lo reenganchó en la Policía Nacional. Candidato, pero usted no me dice la propuesta. Usted me critica algo que ha sucedido. No, sí le he dicho la propuesta. Pura propuesta destructiva. Usted me dice Estado de Derecho y ahí se queda, pero no me ha dicho la propuesta. Más allá del Estado de Derecho. Es que la ley está, lo que hay es que revisarla, reformarla, ver lo que está mal. Yo lo decía, hay que revisar la función policial, el Estatuto de Función Policial, el Código Orgánico Procesal Penal. Aquí no puede ser que alguien cometa un delito siendo funcionario policial, cometa un delito y sea destituido por 3 días y sea reincorporado otra vez a un cuerpo de policía, como es el caso de Carabobo. En Carabobo hay muchos funcionarios policiales que están incursos en diversos delitos, hechos punibles, y han sido reincorporados un año después de ejecutar esos hechos punibles. Está bien. Vamos a entrar a otro tema, a otra propuesta. Alguien decía por allí, Fundayacucho. ¿Verdad? Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Cuál es la propuesta de Gran Mariscal de Ayacucho en el ámbito educativo? Es muy importante. Porque eso fue un programa, por supuesto, que llevó a cabo el gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando fue presidente. Pero ¿por qué hablo de institucionalizar y de volver en constitución y ley el programa Gran Mariscal de Ayacucho? Porque yo sí creo que por encima de las ideologías políticas, y así lo vemos en Acción Democrática, todos los jóvenes tienen derecho a capacitarse y a ir al exterior, a los buenos campos de formación, después de que se gradúen en nuestras universidades nacionales, a que vayan y adquieran conocimientos. Pero también que luego vengan, que por supuesto sean ayudados y becados por el Estado para adquirir conocimientos y que vengan a impartirlos en esta nación. Porque hemos graduado el gobierno bolivariano en estos 20 años más de 10.000 profesionales en materia internacional con convenios con Rusia, con China, con Irán, en materia, inclusive se llama Fundayacucho. Por eso mi error. ¿Sabes quién es Fundayacucho, no?
¿Qué tal si dejamos que eso sea un programa, no solo un programa, sino una ley del Estado? Es una propuesta, está bien. Basada en la Constitución, que no sea solo por una cuestión de ideología, que no sea solo porque un compañero es mi amigo y yo le consigo para que vaya a estudiar, sino que todos los jóvenes venezolanos tengan la oportunidad. Acompaña y reimpulsa. Esa gran fundación estudiantil de Funyallacucho. Hay que revisarla, claro que sí, y reinaugurarla, pero por supuesto, donde no sea politizada, donde sea una ley que verdaderamente le responda a todos los jóvenes venezolanos. Y que por supuesto, esos jóvenes venezolanos, después que se formen, se capaciten, tengan cómo venir a reconstruir la Venezuela próspera, bonita y de oportunidades que todos los jóvenes. Ahora, ¿cómo hacemos eso si las universidades están destruidas? Un caso es la Universidad de Carabobo. La Universidad de Carabobo está asediada, olvidada por sus autoridades y por el Estado. Entonces, ¿cómo logramos ese proyecto si nosotros no llegamos a la Asamblea Nacional a legislar, a decidir, a sacar de raíz la problemática que hay? ¿De qué partido político será la rectora de la Universidad de Carabobo? Te respondo. No le conozco partido político, pero sé que es de oposición. Eso hay que evaluarlo. Igual que Cecilia Rocha en la Universidad Central de Venezuela, donde, gracias a Dios, soy egresado. Pero, creo que nosotros, la juventud, y acompaño, algo, porque esa universidad... Yo también soy de oposición. Me opongo a muchas políticas que han sido perjudiciales para el Estado, para la ciudadanía. 48 universidades ha fundado la Revolución Bolivariana. ¿Pero cómo están? La única universidad que yo veo bonita y elegante es la Universidad Bolivariana de Venezuela. Te invito a visitar la UNEFA. Pero mi universidad, la Simón Rodríguez, a mi universidad, tú como candidato joven, te invito a que vayas a la universidad. Yo he ido a la UNEFA de Naguanagua. A la UNEFA de Naguanagua. Están olvidadas las universidades. Denis, hay una propuesta de educación, ella ya hizo la suya, ¿tú tienes otra? Sí, creo y acompaño la propuesta. Hay que fortalecer la educación universitaria, creo. ¿Cómo lo harías que tú? El presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo titánico a pesar del bloqueo. Y es importante recalcar que desde agosto del año 2019... nosotros, el Estado venezolano, no recibe un dólar por el petróleo. Mas, sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha hecho milagros para mantener todos los estatutos sociales y garantizar los derechos y los deberes de todos los venezolanos. La juventud, a través de la Asamblea Nacional, esta juventud tiene que reforzar, tiene que seguir garantizando y generar debates cielo abierto, con los estudiantes, la FEBEU, para seguir fortaleciendo las políticas en materia estudiantil. Mira, voy a hacer una pregunta aquí para su debate de usted. Dice alguien por aquí, y además, dice a la candidata de Acción Democrática, ¿cree usted que es necesario que se abra una investigación a fondo en la Asamblea Nacional para enjuiciar a Juan Guaidó por los delitos que ha cometido? Hay que hacer la investigación no solo a Juan Guaidó, sino también a todos los personeros del gobierno, a todos los personeros que presidieron la Asamblea Nacional, a los que presiden la Asamblea Nacional Constituyente. Porque nosotros no podemos polarizar el conflicto y decir solamente aquí que tenemos que enjuiciar, investigar o revisar a fondo a una persona por sus estrategias fallidas. Nosotros tenemos que ser realistas y, por supuesto, le hacemos un exhorto. Yo, como Juventud de Acción Democrática, aprovecho de hacerle un exhorto a los tribunales, al Tribunal Supremo de Justicia, a que haga una investigación a fondo de todos los personeros del gobierno y de todos los que forman parte de esta gestión pública, porque es importante que los venezolanos y la juventud venezolana sepa el trasfondo de todos los recursos que tiene el país, que haya una transparencia. ¿Qué opina usted sobre eso, esa pregunta del usuario? Fíjate, como buen estudiante del derecho, ¿no? Cada quien es responsable de sus actos. ¿Entiendes? Si el diputado Juan Guaidó cometió delito, estafó a la nación, yo considero que ha sido un error por parte de ese señor despilfarrar el patrimonio venezolano en el exterior. Lo he condenado en todo lo escenario. Pero yo creo que para rescatar a Venezuela hay que reconstruirla. Y para poder reconstruirla tenemos que reconciliarnos. ¿Cree usted en el diálogo? Creo en el diálogo, por eso estoy aquí.
Bueno, y he estado usted empezó con esa propuesta, la propuesta del diálogo. Antes que me diga cuál es su propuesta, ya vamos a cerrar el debate. Me gustaría conocer esa pregunta del usuario. ¿Qué opina usted? Y además, ¿cómo fortalecer el diálogo nacional? Le pregunto, ¿ustedes creen que están sentados aquí porque hay un diálogo nacional? Claro que sí, tal cual. Gracias al presidente constitucional Nicolás Maduro, actualmente hay un diálogo, hay una paz y hay unas elecciones a la Asamblea Nacional totalmente equilibradas. Como podemos ver, tanto en los canales públicos como privados, hay propaganda tanto del oficialismo como de la oposición. Hay propaganda por todas las calles, tanto de oficialismo como de la oposición. En el canal de los venezolanos hay una compañera de la Juventud de AD, hay unos compañeros de UPP 89 y hay una juventud también revolucionaria. Creo que eso es parte del equilibrio, es parte de los acuerdos, es el equilibrio democrático, participativo, protagónico, que nosotros debatamos, pero con un solo objetivo, nuestra patria. Aquí tenemos que estar la juventud que realmente ama y apuesta a Venezuela, que realmente ama nuestra patria y que no la vende por nadie. Y que los venezolanos tenemos que seguir debatiendo, sobre todo la juventud, entendernos y resolver nuestros diferentes problemas que están aconteciendo en el país, pero así, amándonos como hermanos. Bienvenidos, compañero. Respetando. Muchas gracias. Yo sí creo, yo quisiera añadir al tema de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde ya hemos dicho los tres en reiteradas oportunidades que la juventud venezolana tiene un papel protagónico e histórico este 6 de diciembre de expresar su voluntad con su derecho al sufragio, el voto. Yo sí creo que las garantías constitucionales planteadas con el Consejo Nacional Electoral deben cumplirse. Hasta ahora se han cumplido, pero también le hago un exhorto al ente público y al Consejo Nacional Electoral a que sigan poniéndole el ojo, a que sigamos todos los jóvenes venezolanos siendo garantes de que esas garantías, valga la redundancia, constitucionales que están planteadas se cumplan, no solo durante la campaña, sino también el 6 de diciembre, que no haya ventajismo por parte del oficialismo, que no haya, como lo hemos visto en otras oportunidades, que no hayan puntos rojos, que por supuesto se exprese su voluntad sin cercenar su derecho. Fíjate, yo le decía que hay que cerrar el debate, lo quiero hacer con un comentario que dice Kervin Montemayor, se los voy a leer, para que usted haga el comentario rápidamente, invite al pueblo a votar por usted y por qué lo haría, pero este comentario me parece atinado, dice lo siguiente: creo que el debate está bien, pero como joven no siento que la solución sea negar lo ocurrido durante todo este tiempo. Se necesita juventud y política para corregir ideas erróneas, impartir ideas nuevas y trabajar en conjunto por mejorar la situación. ¿Qué opina, Denis Soto, tu mensaje a la gente? Hay una realidad, hay un bloqueo, hay un asedio, hay unos choros en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero también hay que reconocer algunas infiltraciones de la derecha dentro de las instituciones del Estado venezolano. Es por ello que la juventud sigue apostando a la revolución, a la refundación del Estado, sigue apostando al diálogo, a la paz, al acompañamiento y a la dirección del presidente Nicolás Maduro. Es por ello que este 6 de diciembre, si eres crítico, si eres radical, vota por la Unidad Popular Venezolana. Bien, ¿qué me dice Angelita Tamayo del comentario y tu mensaje? Por supuesto que estoy de acuerdo contigo, compañero. No podemos obviar las realidades que vive el pueblo venezolano. Es por eso que hoy estamos aquí, llamando a la participación y llamando a expresar su voluntad el 6 de diciembre. Yo lo invito a votar por la tarjeta blanca, la tarjeta del pueblo. Esa tarjeta que le promete tener una Venezuela próspera, de bienestar y progreso, donde sea llena de oportunidades para los jóvenes. No olvidemos que durante más de 20 años nosotros los jóvenes, yo tengo 21 años, nosotros los jóvenes no hemos conocido otro sistema de gobierno más que este que está sumergido en miseria para nosotros los jóvenes y que no nos ha dejado desarrollarnos y tener un país libre y democrático. Es por eso, compañero, que yo hasta lo invito a votar por la tarjeta blanca, la tarjeta del pueblo, la tarjeta de Acción Democrática. 70 años gobernando los ocho, la Cuarta República. Cada quien tiene su opinión, tenemos que escucharlo. Geralbert Jiménez. Totalmente de acuerdo con el compañero, hay que hablarle claro al país, no a un sector. No hay que hablarle claro porque quiero que votes por nosotros, o porque quiero que votes por mí, o porque quiero que votes por X. Hay que hablarle con la verdad. El país está pasando un mal momento económico, social, psicológico, cultural, y es necesario
entender que para poder salir de este desastre en el que estamos viviendo hay que tener conciencia y razón electoral. Cuando estés parado frente a la máquina, con conciencia y razón, dale a Venezuela una esperanza, dale a Venezuela un cambio con tu voto. Te invito a que le brindes a Venezuela, después del 6 de diciembre, una nueva oportunidad de esperanza. Cada uno de sus mensajes me lleva también a esta pregunta. ¿Cómo harían los candidatos para, luego de ser electos, para cambiar la situación de odio por parte de sectores radicales? Sí, bueno, el presidente Nicolás Maduro creo que ha sido uno de los principales motores del diálogo y la paz. Sobre todo la juventud. Creo que lo principal que la juventud y todos los diputados y diputadas electas a la Asamblea Nacional tiene que recuperar y armar una querella jurídica de demanda contra algunos gobiernos que han saqueado, que han expropiado, que han robado los activos del Estado venezolano. Nosotros tenemos que ser garantes de que regrese el dinero robado de Estados Unidos, del gobierno, de la administración de Donald Trump, vuelva para el pueblo venezolano. Y de eso tienen que ser garantes los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Angeli. Desde Acción Democrática estamos cansados de odios y rencores. Nosotros entendemos como juventud que es momento de avanzar y darle soluciones al pueblo venezolano. Pues por eso que una vez más digo que la tarjeta blanca del Partido del Pueblo está a su disposición para que usted vote el 6 de diciembre. Ese voto castigo por ese gobierno que nos tiene en miseria. Ese voto castigo por ese gobierno que no nos deja vivir en democracia. Es por eso, compañero, que yo le invito a votar por la tarjeta blanca. Desde aquí lo esperamos a ese compañero que en algún momento fue de izquierda radical, a que vote por la tarjeta del pueblo, que aquí será bien recibido. Nosotros creemos en la reconciliación para que podamos avanzar. Lo escucho. Bueno, hay que cambiar lo viejo por lo nuevo. Es necesario tener conciencia, rescatar a Venezuela, reconstruirla y reconciliarnos. Son los tres vértices necesarios para entender que el país está en una situación que necesita la voluntad de todos los venezolanos. Es necesario apartar el radicalismo, la politiquería, la demagogia y entender que nuestro único y principal problema es sacar a Venezuela del desastre en el que se encuentra, cambiar, caminar hacia mejor, avanzar por un mejor país después del 6 de diciembre. Y eso lo vamos a lograr solo con tu conciencia electoral, ciudadano. Rescatemos esa palabra, ser ciudadanos. Yo he escuchado las propuestas de ustedes. Algunos han tocado este tópico, pero Angeli, ¿tú reconoces las sanciones, el bloqueo, que afecta también a la juventud, o crees que no afecta a la juventud? Por supuesto que sí, desde Acción Democrática no apoyamos las sanciones emitidas por gobiernos de Estados Unidos o por otros gobiernos, porque creemos en principio que nosotros somos los que tenemos que resolver nuestros problemas, ejerciendo por supuesto nuestro derecho ciudadano, además de que las sanciones no le han hecho solo daño a los personeros del gobierno, a ellos ni les afecta, porque recordemos que ellos están en sus grandes mansiones donde tienen plantas y tanques de gasolina, afecta al pueblo y a la juventud venezolana. Nosotros no estamos de acuerdo de las sanciones, pero tampoco podemos echarle toda la culpa a esas sanciones o al bloqueo. Nosotros tenemos que ser coherentes con el discurso, recordar con hechos los 20 años que nos tiene sumergidos de miseria las políticas erradas del gobierno. No. 20 años no. Yo te pregunto lo siguiente, porque escucho y sé que tú dices que lo reconoce las sanciones. Yo lo escuché a usted también, candidato, y lo escuché a usted también. Y usted dice que reconoce las sanciones. ¿Cómo te sientes tú cuando tú vienes de un partido que promueve las sanciones? Yo lo dije en un principio y lo vuelvo a repetir. El secretario general de Acción Democrática en este momento se llama Bernabé Gutiérrez y con él la juventud del partido ha unido juventud y experiencia y ha entendido que tenemos que actuar con coherencia, con madurez y con mucha responsabilidad política porque nos estamos jugando el futuro de Venezuela, nos estamos jugando las soluciones para el pueblo venezolano, nos estamos jugando vidas. En este momento, como ya lo dije, en unas gestiones pasadas pudieron decir que esto o aquello o buscar razones que no existen, pero en este momento Acción Democrática está con el pueblo venezolano y condena, por supuesto, sobremanera las malas políticas del gobierno venezolano, pero también condena las sanciones. ¿Será que vamos...? Sí. Ya va, pero fíjense algo. Sí, hay que condenar... Candidata, yo le escucho y usted dice eso, pero parece que existen dos Acción Democrática. Uno no puede olvidar el pasado.
Por supuesto. Para poder hacer un buen futuro. Eso dice. Entonces, Denis, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de eso? 70 años, vale. 79, compañero, orgulloso. Mira, y lo reconoce así, lo dice en público ante las pantallas y todo. Te quedaste pegado en esa fecha, asesinando y robando y saqueando al pueblo venezolano. Esa es la verdadera cara de Acción Democrática. Y está una juventud. Ahora, bueno, hay una nueva figura, Ajok. Pero ¿será que esta juventud ha cambiado? No sé, yo lo dudo. Bernabé Gutiérrez, compadre de Ramos Alú. Ahora, yo creo que jamás Acción Democrática va a cambiar y va a seguir con las políticas neoliberales y el puntofijismo, yo creo, aprovechándose de coyunturas y momentos difíciles para quizás tomar alguna fuente de poder para seguir asesinando y robando y saqueando al pueblo venezolano. Denis, es por ello que tenemos que seguir apostando al presidente Nicolás Maduro y a la paz y al diálogo. Acción Democrática se quedó con ese joven robo Angelí, de Cancún Ya te escuchamos. Yo creo que el país no necesita este tipo de descalificaciones. Necesitamos entendernos y avanzar. El bloqueo sí ha sido criminal, pero ha sido criminal para el pueblo, no para los funcionarios del alto gobierno. A ellos tú lo ves en sus camionetas de último modelo, su ropa de marca, su reloj de marca y sus mejores restaurantes. No te consideras pueblo. Yo sí soy pueblo, hermano. Yo digo que me respete. Las sanciones sí perjudican a la sociedad civil, a ti, venezolano, que duras 3 días para echar 30 litros de gasolina, a ti, venezolano, que trabajas un mes para ganarte 1 kilo de harina pan, a ti, venezolano, que te dura 8 días sin llegar el agua, a ti, venezolano, que la luz te llega un día sí y un día no. Las sanciones sí dañan y perjudican a la sociedad, a los ciudadanos, no a los funcionarios. Por eso las rechazamos y le mandamos un mensaje aquí categóricamente a los gobiernos extranjeros. Dejen a Venezuela, que nosotros los venezolanos resolvemos nuestros problemas y tenemos el guáramo para defender el Estado de Derecho y la Constitución de la República. No se metan en los problemas de Venezuela. Nosotros los vamos a resolver y vamos a superar esta crisis, pero con conciencia electoral. A ti, pueblo, te estoy hablando. Fíjense, culminó el debate. No me puedo despedir sin hacer una pregunta. Mira la gente en Twitter que yo te grité, dijo alguien. Me disculpa, no te grité, sino que el debate lo llevo yo. Okay. Es así. Esto es así. No me puedo despedir porque tú hablas, me quedan tan solo 3 minutos, tú hablas de que te sientes orgullosa de la historia de Acción Democrática. Y está bien, y me parece bien, porque tú, es tu postura. Solamente me vas a decir sí o no. No hay una explicación a lo que te voy a preguntar. Tú te sientes, ya que es parte de la historia, tú te sientes orgullosa de esa historia y te sientes orgullosa de Henry Ramos Alú, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Está bien. Todos los errores permiten poder... Ya, no hay explicación. Avanzar en el futuro. No hay explicación. Es por eso que hoy seguimos avanzando. Oh, lo dijo ella. No lo decimos nosotros, Nosotros nacimos en 1941 como un partido antiimperialista, antifeudal, policlasista, socialdemócrata. Es por eso que hoy nosotros más que nunca seguimos apostando a volver a la esencia de lo que es Acción Democrática y a volver a darle voz al pueblo. Dios nos libere, cuatro años en la palestra política. Fíjense, no compartimos ni con la oposición ni con el gobierno. Somos la única organización política independiente que va en este proceso electoral. Nos vamos. Volveremos, no hay más debate. Gracias. No hay más debate. ¡Viva la patria! Vamos a volver a vivir mejor. No hay más debate. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Este es el canal de todos los venezolanos. Me parece muy bien. No hay intercambio de ideas. Yo llegué porque soy candidato. No hay intercambio de ideas y me parece muy bien que se abre este espacio televisivo para escuchar las distintas propuestas. Yo me voy con las propuestas y estoy seguro que el pueblo también se va con las propuestas de Acción Democrática, UPP89 y el Gran Polo Patriótico de la Juventud. Queda mucha, pero mucha campaña electoral. Termina el 3 de diciembre a las 12 de la noche. Yo les agradezco por haber venido. Le agradezco a usted también que me escucha por Radio Nacional de Venezuela, también que nos ve por las pantallas de Venezolana de Televisión. Recuerde, puede participar con nosotros. Esto sí que continúa la campaña electoral, continúan los candidatos aquí en el estudio. @JRiobóBTM, mi Twitter, mi Instagram, @JRiobóF. Nos vamos y nos vemos mañana nuevamente, un día histórico mañana, no sé si ustedes lo saben.
pero mañana arranca el debate público nacional en los medios privados. Eso va a estar muy bien y muy bueno para fortalecer aún más la campaña electoral. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es Pulso Electoral y yo soy Julio Riojo. Electoral. Jueves 12 de noviembre. Se desarrolla la auditoría de producción de máquinas de votación hasta el 28 de noviembre. Continúa el despliegue de equipos tecnológicos electorales para el evento comicial. Se mantiene el despacho y distribución del material electoral a las entidades federales. Se realiza la sustitución y modificación de las postulaciones nominal hasta el 26 de noviembre. Hasta el 13 de noviembre se efectúa la auditoría del software de totalización de las máquinas.